nombra como presidente del Consejo de Ministros al señor Flores Araoz, que es como volver al pasado, a la política tradicional. Ese discurso que torpemente farfulla el expresidente Vizcarra me recuerda mucho al dictador Fujimori en sus años de esplendor, despreciando a los políticos tradicionales. Una democracia necesita partidos políticos, necesita políticos tradicionales. El señor Flores Araoz tiene 78 años, en febrero va a cumplir 79, ha servido honorablemente a la República, ha sido ministro, ha sido embajador, ha sido parlamentario, y no merece ese ataque mezquino e insidioso por parte de Vizcarra llamándolo desdeñosamente político tradicional. Fíjese, señor Vizcarra, usted es un político tradicional en el Perú, porque si hay una tradición en la política peruana, una, es la de la coima, es la del soborno. Y yo estoy convencido de que usted cobró coimas, cobró sobornos cuando fue político tradicional gobernador de Moquegua. Y por eso el Congreso ahora lo ha destituido, no porque usted sea una santa o mansa palomita.